Hola a todos, buenas noches. Es un placer estar este día tan maravilloso, con un clima que nos acomoda, que nos cobija, que nos hace sentir a gusto. Pero sobre todo, estamos muy contentos por estar en un lugar que da toda esa sensación que puedes venir en familia, que puedes pasar momentos agradables, que te diviertes, que puedes cantar. Y por eso precisamente es como nace con los dueños. Aquí tenemos a Jorge y en un momento más llega Lalo Becerra y Jorge Vallejo, que hoy nos acompañan, por allí anda Uri. Todos con mucho amor, con mucho entusiasmo, con muchas ganas. Quiero compartirles que ellos han abierto este lugar desde hace 3 meses y bueno, se ha convertido en nuestro hogar para muchos de nosotros que vivimos en Puebla y para los que viven en Puebla y también para muchos que vivimos en Tlaxcala, ya han tenido la fortuna de estar aquí. Entonces, es agradable que podamos ayudar de alguna manera, sumar un granito de arena a un empresario o a empresarios que a pesar de la pandemia deciden abrir y por supuesto generar trabajo y generar muchas cosas hacia los demás. Eso lo agradecemos y Jorge, pues estamos muy contentos de estar en su lugar. Somos parrilla, yo lo quiero gritar fuerte, somos parrilla, nos cobija y yo espero que disfruten y deleiten de la cocina con que de verdad el chef Uri Abdo pone muchas ganas, mucho. Yo le un aplauso para el chef y un aplauso para Somos Parrilla. Que puedan deleitarse, que puedan disfrutar de un momento tan agradable, tan bonito esta noche. Muchas gracias, Jorge. Estamos en tu lugar y nos sentimos contentos de estar aquí. Gracias, Jorge. Quiero también, esa es una de las partes, y otra muy importante, es poderles presentar, aquí está ya Castrejón con un pie ya a punto de poder cantar. Él viene de Acapulco, es un gran amigo nuestro y bueno, él durante mucho tiempo se ha dedicado y tiene esa pasión por la música, por el canto. Y hoy quiero decirte, Castrejón, que estamos también felices de que nos acompañes y que te conozcan, que disfruten de tu talento. Y bueno, pues vamos a deleitarnos todos contigo. Así es que un aplauso también para Castrejón. También están aquí conmigo Paquito, él junto con la familia también, porque se suman cada vez. Quiero decirles que nosotros representamos, igualmente, representamos a 3 asociaciones. Que se llaman El Corazón de Tlaxcala, Tlaxcala Brilla y Comercios Unidos Tlaxcala. Estas 3 asociaciones hacen mucha labor, en cada una en su ramo. Hoy me voy a referir única y exclusivamente a lo que es El Corazón de Tlaxcala. Con ella hemos hecho mucha labor, hemos podido llevar el corazón y amor hacia los demás. Solamente lo dejo ahí. Y esta ocasión, ¿verdad?, con esa misma dirección y con ese mismo cariño y con ese mismo afecto, es como nos preocupamos y vimos a una fundación que es Colitas Felices Apizaco. Ellos se han dedicado durante 9 años al cuidado, apoyo, protección, ayuda y sobre todo a dar hogar a los perritos de la calle. Entonces, parte de lo que es elemental para ellos, nos comentaban, nos compartía aquí la representante, Verónica, nos compartía que es el alimento. Entonces, esta ocasión vamos a dar alimento para ellos. Gracias a cada uno de ustedes que hoy están aquí con nosotros, vamos a poder dar ese apoyo, comprar el alimento y poder donarlo a esta fundación. Así es que siéntanse contentos porque es la manera, siento que no sea uno, sino que seamos muchos, que seamos todos. Juntos, unidos,
creo que lograremos grandes cosas, no solo en este momento, sino en todo lo que nos acontezca en nuestro trayecto de vida. Sí, así es que, licenciada Verónica, muchas gracias por estar hoy con nosotros acompañándonos esta noche, y estoy segura, y le vamos a dar la primicia, porque aparte, en unos meses más haremos otra labor, que será la esterilización ahora de los animalitos, perritos, gatitos, y hoy que nos dices que tienes 50 perritos de mediana edad para arriba, 10 cachorritos y 10 gatitos, bueno, pues seguramente se van a poner igualmente contentos como nosotros. Así es que muchas gracias, un aplauso a ellos. Bueno, Averito, por favor. Y también a Paquito, que es de la Fundación de las Asociaciones, y pues que hoy estamos aquí. Gracias a cada uno de ustedes, pues ya vamos a dar inicio, ya me callo. Así es que empieza Castrejón, disfruten la noche y, perdón, antes de que cierren, por supuesto, nuestro estelar esta noche, un gran amigo mío que es de México, que nos conocemos de hace mucho tiempo y que su voz me cautivó, nos enamoró, nos conquistó, y esta noche pues viene igualmente a deleitarnos, a pasar un momento agradable, un momento bonito, y también pues para que puedan conocerlo, conocer su música, conocer lo que él hace. Y Sebastián, estamos muy contentos de que estés aquí en Puebla, de que hayas abierto, porque tenía varias fechas, pero nos hizo favor ahí de abrir la fecha para Puebla, para Somos Parrilla, y pues aquí estamos contentos contigo, Sebastiano. Vamos a disfrutarte al máximo. Un gran aplauso para él, por favor. Y ahora sí, los dejamos. Bueno, pasamos nosotros a nuestro lugar y los dejamos con Eric Castrejón desde Acapulco. Un fuerte aplauso.